Hey, buenas, aquí Osmash Gamer. Quítame ahí. Y estamos en la presentación otra vez del server de Gamespan de Impola, pero muy muy actualizado al anterior vídeo. En el anterior vídeo estaba el otro spawn, esto no estaba, vamos, estaba todo cambiado. Cuando igual que antes, cuando empiecen estarán en otra sala, que se tendrán que leer las normas, que son solo 5 minutos. Cuando se las terminen de leer, pulsan en un botón, creo que es un botón, donde hay un test, completan este el test, y si lo superan ya podrán estar aquí en el spawn y ser miembros. Si no lo superan todavía, son invitados y aquí son miembros. Y nada más al llegar aquí en el spawn, tenemos los portales que iban a las ciudades, al mundo mineo, que son donde están los recursos, aera, piedra, lo que sea, Nether, que ahora está en la versión 1.5, PvP, personas versus personas, PvE, personas, no sé más, pero es el mundo para construir cosas y lo que quiera. Está muy bien la decoración por aquí, las farolas estas. Por arriba también está decorado, aunque la gente no pueda mirar o no mire casi nunca. Luego, seguido de las escaleras, tenemos jugar caballo, que si queremos tener un caballo esperamos 3 segundos, por ejemplo, y nos lleva aquí, que sería la salida. A ver, para qué. Esto es para curarse, te quita el hambre y te da la vida también. Y esto sería en la salida del spawn. Estaríamos aquí, haríamos así, aquí tendríamos los jazmín, aquí los juegos, hay juegos del hambre, Quacky Craft, minijuegos, paintball, skyblock, qué más, información de la página web, warp test, aquí están, por si apareces en el spawn y todavía eres invitado, le tienes que dar aquí, donaciones, y yo ahora lo que voy a hacer es irme a... Primero voy a buscarme un trabajo porque hace un montón de tiempo. Ahí. Vale. Voy a hacer. Ops. Joy. Primero. Y puede ser dos más o uno más. Miniator. Joder. Es que tienen puesto la ñ como una letra ahí rara. No se puede. No se puede coger. No. Excavadora. Ops. Info excavadora. Ah. Ops. Y si cojo la... Ah, sí. Ahí. Sí. Vale. Es de romper. Vale. Pues me cojo. Ops. Coin. Excavadora. Ahí. Y como acaban de poner aquí mismo, si subes un vídeo a YouTube, tendrás el rango de YouTube y necesitas como mínimo 50 suscriptores. Yo tenía un vídeo anterior, pero prefiero ponerlo ahora en el post, porque tienes que ponerlo en el post de la página web.
Prefiero poner... un segundo. Vale, perdón por cortar, pero es que tenía que hacer una cosa. Y ahora mismo lo que voy a hacer primero es curarme, porque de tanto correr se me gasta esto. Y lo que voy a hacer es ir al portal de ¿cómo se dice este? Estaba el portal de Mineo. Sí, el de Mineo creo que es. A ver, sí, Mineo. Pues aquí lo que voy a hacer. No, no, tío. Esto es lo que más odio, que haya mobs en el server. O sea, tengo que hacer como que tengo que esperar a que no haya para poder ir. Al menos hay poco. No, no. Debo volver. No merece la pena. Bueno. Eso es el caso en el que no tengan co algo construido o algo hecho. Mundo solo para recursos. Se borra cada semana. Construcciones. Aquí pueden ser borradas sin previo aviso. Saludos, ¿cómo está? Y el mundo PvE, ¿cuál es? Entonces. Vale. Zona protegida. 50 bloques o más y se puede romper. LOL. Entonces es para construir esto, que está roto, porque la gente se lo rompe a los demás y eso. Pero bueno. Los staff se ocupan de ello. Y por aquí ya no tenemos nada más en esta parte. Luego explicaré lo del foro, lo del foro, para que aprendan un poco sobre el foro, aunque yo creo que ustedes ya han estado en varios. Vale. Vamos a hacer lo del caballo este. A ver, yo me voy a coger el caballo. Tenemos que coger uno de aquí. Se recargan, tranquilos. Voy a coger el caballo negro. Voy a llamarlo. A ver. Horse. No. Horse. ID 247. Y ahora lo voy a llamar. ¿Cómo se llamaba? Este, el caballo de. Voy a llamar igual que el Pokémon. Sebstraika. Como este me quiera coger el mismo. Es que me parto. Vale, ahora necesito. Yo antes tenía aquí. Gané una vez el concurso de las bolas de dragón. Que tú cogías. Tenías que buscar por aquí unos cofres con unas bolas de dragón. El que ganaba conseguía, podía pedir un deseo. Y a mí me dieron un rango que era Mr. Winner. O sea, Mr. Ganador. Y me dieron también, ¿cuánto? 10.000 euros. Cosas así. Y ya tenía una parcela comprada y todo. O 15.000, no sé. Y entonces se borró todo, o sea, todas las parcelas y todo, y tuvimos que empezar de nuevo. Y bueno, por aquí ya está todo. Cuando suba este vídeo, ya lo pondré en el post, tendré el rango YouTube. Y a lo mejor hago otro vídeo enseñándolo desde arriba, porque el rango YouTube, vamos a ir a War. Rangos. 3, 2, 1. Ahí. Hay que aparecer el rango youtuber. Este rango se otorga a todo el que haga vídeo para el server y tenga mínimo 50 subs, como hice yo. Se os dejará el fly para que podáis grabar mejor.
el fly muy creativo. O sea, tendremos la... A ver. Mira con alto. Nada. Iba a enseñar yo aquí. Con esta vida y esto de hambre lo tendremos, pero podremos volar los youtubers. Y bueno, este que están viendo aquí, Tatín, será el... Es un admin, o sea, administrador, y es el que voy a poner en el canal, lo voy a poner en la descripción. Así que nada, ahora nos vemos con una información del foro. Bueno, ya hemos vuelto y solo nos queda esto. Este es el server de Games Made in Poland, o Games Made in Poland, no sé cómo se dice. Me hice la cuenta hoy mismo, hace 10 minutos, porque ayer me dio error y no sabía por qué. Esta es la IP del server oficial. El server en el que estoy yo ahora es el provisional, que es igualito, o sea, todo igual. Solo que lo están arreglando o algo, tiene algún problema. Y luego, esta es la IP provisional. Ah, la IP provisional. Bueno, a ver, pues aquí está la nueva IP por fin. Es provisional. Volveremos a la de gamesmadeinpoland.com, pero mientras podéis utilizar la de más, la de esta de aquí. Estos son los administradores. No sé si son por orden de importancia o por qué. Puede ser porque los maderos están abajo y arriba están los admins. Y bueno, luego yendo al foro, vamos a encontrar noticias del servidor general, donaciones para VIPs, YouTube, cómo conseguir el rango YouTube, que es lo que estaba mirando yo, que es esto de aquí. Mínimo 50 suscriptores. Video tener una duración mínima de 2 minutos. Yo creo que me pasó un poquito. Se puede hacer un gameplay o simplemente explicar el server. Publicar un post con el link del vídeo, nombre del usuario, el server para activarlo. Ya que ha habido gente que lo ha puesto. Y estas son las respuestas. Y bueno, esa es toda mi explicación. Volvemos ahora con esto. Y nada, la decoración con las farolas estas está muy bien hecha. Y creo que no tengo nada más que explicar. Like, favoritos, comentar, suscribiros. Pondré en la descripción el canal del admin de Tatín. Y nada, espero que visiten el server. Hasta la próxima. Adiós. Y por último, no olvides visitar esas páginas de videojuegos, blogocio.net y los juegos maníacos. En Blogocio es donde tengo yo mi clan de 3DS y los juegos maníacos te pueden hacer una promoción, ya que como me la están haciendo a mí en su página. Y eso es todo, amigos. Visiten esas dos páginas. Intenten unirse a mi clan si tienen lo que hay que tener. Y pidan promo en los juegos maníacos. ¿A qué esperas para unirte? Ahora sí que sí. Hasta la próxima. Adiós.